No diga la llamada a la punto. Confirme, Hermes. Va a llegar el primer paciente a Hotel América. Paciente que vamos a sacar dentro del bus, confirme. Ese pasito no está perfecto. Una de tabla y otra de plástico. La de plástico, Jorge. Préstame, espera la. Pero primero, le inyectaron. Excelente trabajo el que hemos logrado. Lastimosamente la parte externa es la que nos está fallando un poquito. Sabemos que el ECU 911 tiene varias falencias, pero como ente coordinador vamos a tomar las acciones pertinentes. Quisiera eso sí, que los comandantes de cada una de las instituciones nos elaboren un pequeño informe y nos hagan llegar de todo lo que fue el simulacro, las falencias que identificaron. Vamos a pasarles una pequeña matriz en la cual van a poder hacer constar todo lo que pudieron evidenciar que puede ser mejorado. Todo lo positivo, porque lo positivo es importante recalcar. Siempre se ven las partes malas, pero siempre también es importante que nuestras autoridades, que la gente que está por encima de nosotros, sepa que hacemos un trabajo bien hecho y sepa que estamos cada día luchando por esto que se llama vida. Sí, un agradecimiento para todos ustedes.